Buenos días a todos y bienvenidos a City Skylines Beta 1, capítulo 4. Bueno... Cambios, ¿no? Ya, ya veis cambios. Vamos a poner play. Que, que vaya circulando la gente. ¿Qué es, qué es eso? Ha caído algo... Ca... Bueno, ha caído algo blanco por aquí. Debía ser un fantasma. Vale. Uh, a ver... Bueno. Muchos, muchos, muchos cambios y novedades. Lo primero de todo. He empezado las ramblas. ¿O veis? Y como ya dije, pues aquí querría hacer algo bonito, ¿no? Por cierto, esta tienda tiene un árbol en dentro, pero no, no pasa nada, quiero decir, seguro que están contentísimos. Y nada, pues este es el resultado, ¿vale? A mí me encanta como es. O sea, me encanta I love it. Hay poca gente, pero bueno. Lo que he hecho simplemente es. Pues como sabéis, estas son dos calles y aquí en medio había hierba, ¿no? Entonces lo que he hecho son dos caminos de estos. A ver si los encuentro. De estos, ¿vale? Siempre... A ver, vamos a un sitio limpio. Aquí. He hecho dos caminos así, ¿vale? A ver... ¿Vale? Un poco más juntos, yo creo que están los caminos. Porque no hay estos... Estos trozos de tierra en medio, ¿vale? Pero pues si os fijáis es lo mismo, hay las mismas farolas. Aquí que está limpio aún. Y, y ha quedado muy, muy guapo. Sí, señor. Y así que las tiendas un poco altitas queda de puta madre, tío. Y ya pues con todo. Ay Dios. Con todo así. Con su totalidad queda muy bien. Me encanta esta zona, tío. O sea, muy guapa. Esto tiene que llegar hasta la costa, no sé cómo lo haré. Pero me gustaría hacer algo aquí interesante. Pero aún no tengo ideas. Si alguien tiene una idea aquí de qué hacer, que se puede hacer, ¿vale? Porque si me dices, haz aquí. Yo qué sé. Es que no sé, no, es que ya os digo, no tengo ideas. Pero que no sea muy descabellado, ¿vale? Y nada, si no tenéis ideas, no pasa nada ya. En algún futuro no corre prisa tampoco, ¿sabes? Esto todo a su debido tiempo y muy bonito. Bueno, ¿veis eh, cambios? ¿Qué, ¿Qué cambios? Pues así. Eh, está de noche porque se ve mucho mejor, ¿vale? He hecho ya distritos, sí, señor. He hecho, por ejemplo, el de Alex Martínez, que ocupa toda la costa. Solamente aquí cree otro distrito de costa, no sé, para, para intentar, pues, meter la máxima gente aquí, ¿no? Los máximos. Los máximos suscriptores tenemos a Fernando García, Alfred Bosch, a Sergio Jesús y a lo máximo, ¿vale? Que son los típicos que siempre pongo hasta que la serie se jode y tengo que empezar otra. En este caso, espero que no se joda y, y pueda, pues, durar mucho esto, ¿vale? Y seguir, pues, haciendo aquí la, la de Dios, ¿vale? Porque nos queda mucho espacio aún, mira aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Señores. Señores, espera, ¿puedo seleccionarlo? Por favor. A ver qué hace, tío. Qué guapo, ¿eh? Está muy guapo este avión, tío. ¿Pero qué coño estaba haciendo? Se lo estaba haciendo ahí el loco, ¿eh? Voy a beber un poco de café mientras seguimos a este gran avión por las zonas más inhóspitas de este mapa. No sé, parece que se ha tranquilizado, pero tenía problemas, ¿eh? Tenía problemas. Mira qué guapada, tío. Qué guapada. Lástima que tenga las ruedas siempre bajadas, tío. Eso no me gusta nada. Era muy feo, o sea, a veces este avión así, que está volando, ¿sabes? Tranquilamente, con las ruedas bajadas. Muy bien, muy inteligente por tu parte, señor piloto. Y copiloto también. Tenéis la culpa los dos. Aeroflot. No sé si existe esto. Pero dice... Russian Airlines. Pues puede que sí que exista. ¡Hostia! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Señores! ¡Señores! ¡Tenemos problemas! ¡Turbulencias! ¡Turbulencias! <laughs> Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer, ¿vale? Pero voy a decir de qué se trataba. Se trataba de DSA pilotando... No, vale. Cállate. No, pobre DSA, tío. Tampoco pilota tan mal, yo creo. Piloto peorío. ¿Y qué es este? Air Canada. Bueno, está lleno de aviones. Básicamente... Necesitamos un aeropuerto, ¿eh? Pero aún no, mira, mira el pueblo que tenemos. Imagínate un aeropuerto aquí gigante, ¿sabes? No tiene ningún puto sentido, pero. Pero bueno. Bueno, como veis, esto está igual. Lo único que he puesto aquí dos. ¿Cómo se llaman? ¿Boyas? No sé, en catalán se llaman bo boyas. ¿Verdad que, ¿Verdad que sí? Pero en castellano no lo sé. Y no sé por qué se me cambian los árboles aquí. ¿Os acordáis que aquí había un arbusto así tipo...? Un poco rojizo, pues ahora, ahora ya hay flores, ¿vale? Es muy raro, tío. Hay tantos mods que se vuelve loco esto. Bueno, aquí tenemos los generadores de energía a base de carbón, ¿vale? El central eléctrica de carbón. Yo los llamo como me sale en ese momento. Ya sabéis que con los nombres y el castellano, pues me cuesta algunas cosas. Y lo, lo he llamado Bendesa, ¿vale? No, bet, Betendesa. Queda un poco raro, pero de Endesa, ¿vale? Y de Bedroom, no sé. No sé, la verdad. Aquí tenemos el cementerio de Bedtown. Que bueno, ya lo vimos, ¿no? Pero de noche me parece que no lo visteis. está muy guapo, sí señor. Puse luces por todas partes. Aquí hay puta hierba. Y yo me cago en, en la puta hierba en medio del camino, ¿vale? No me gusta mucho. Hombre, quedaba. No queda. Este esta ves queda bien, pero queda un poco raro. Así que así está, ¿vale? Con su parking, sus Está muy iluminado el parking. ¿eh? Aquí de noche te mueres de la luz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También he hecho. Hostia, ¿qué he hecho, tío? Las aguas de Bedtown, ¿vale? Como un nuevo distrito aquí. Después, si no me equivoco, aquí he puesto Maderas Noets, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma y así de paso, pues nombra a Noets aquí también. Y claro que sí, un saludo para Noets, coño de la madre. Que sé que a veces se mira estos vídeos. Así que nada, un saludo para ti, Noets, y ánimos con tu, ser... y ánimos con tu serie, sí, lo digo bien, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, he estado trabajando mucho aquí, como habréis visto. No sé si habré hecho el vídeo o no, aún no, no lo tengo muy claro si, si lo habré hecho o no. Como en el capítulo 3, que hice un vídeo así cámara súper rápido, no lo sé, ya, ya veremos. Bueno, ya lo habréis visto, ¿no? Si, si está o no. Pero bueno, básicamente lo que he hecho es aquí unas salidas, ¿vale? Y aquí una entrada para liberar un poco esto de aquí, ¿vale? Y sobre todo esta intersección, ¿vale? Para que quien quiera entrar por aquí, porque tiene aquí sus cosas, pues aquí lo tiene, ¿vale? Vamos a hacer de día y os lo enseño esto un poco lo que he hecho. Vamos a hacer así más o menos. Perfecto, así me gusta. Voy un poco más. Ahí. Entonces, aquí lo que he hecho es una pared, ¿vale? Que llega hasta aquí y aquí he puesto pues unas roquitas para, para disimular un poco que acaba la pared, y aquí empieza pues el río normal, ¿no? Pero aquí sí que he hecho esta pared, que queda más como industrial, ¿no? Queda más protegido sobre todo. Y, y no tanto, pues, así, ¿no? Un acabado así de la montaña o de la tierra hasta el río, ¿no? Entonces he hecho esto. Y he cambiado esto, esto es diferente ahora. Está lleno, llenísimo de madera así sola, ¿sabes? Aquí viene uno con un camión y roba todo esto en un segundete. Pero bueno, eh, no está nada mal, la verdad. Me, me gusta bastante. Hay problemas de trabajadores aún. Y mira que he puesto nuevos ciudadanos, pero veo que necesitan más trabajadores aún. ¿Y qué necesitan, por cierto? Eh, necesitan analfabetos. Cosa que, chicos, por favor. Basta de analfabetos, ¿vale? Pedir yo que sé, aunque tengan la eso, ya, ya me está bien. He hecho esta parte también un poco más grande. Vamos a poner play, que vaya corriendo esto y ganando dinero. Como veis, tengo 1.271.874 y gano 8.570 créditos a la. a la. a la semana. ¿Puede ser? I don't know. ¿Lo pone algún sitio? Cada cuánto gano esto que dice. No lo dice. Yo me imagino que es a la semana. Me imagino, vamos, no lo sé. Eh, para desbloquear nos queda nada. Eh, estamos a punto de llegar ya al desbloqueo este. Que vamos a desbloquear, pues bastantes nuevas leyes, muchas nuevas leyes. Las zonas ya eh, de densidad alta, ya sea de residencia, de tiendas o de oficinas. Bueno, de oficinas no hay ni alta ni baja, ¿vale? De densidad. Las oficinas son las oficinas y punto. También la universidad, planta, incineración. Estación de metro. O sea, ya podremos tener metro. Hostia, tenemos aquí Music Conservatory. Blackwell Academy, Sauna, Cárcel, University Main Campus, aquí hay bastantes mods, ¿vale? Menos la sauna, que por ejemplo forma parte del DLC este de Snowfall uh, 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 Metro y nuevas áreas que no nos interesa. Y de edificios especiales no hay nada. <laughs> Aún no hay nada. Ah, porque. No, pero estos son los edificios especiales. Hostia, aquí hay. Hay parques de puta madre, ¿eh? ¿Y aquí qué tenemos? Rudolfinum. Fueron Prague. Mm, de Praga. Tenemos, por ejemplo, Minor League Baseball Stadium. Que está de puta madre, pero es gigante. Ocupa casi. Yo qué sé. Podría estar ocupando perfectamente un 5% del pueblo. ¿Sabes? Esto solo. Bueno, como veis, eh, he hecho esta nueva zona. Toda esta nueva. Eh, toda esta zona es nueva. Ya que aquí teníamos, si os acordáis, el tema de. De. Pues antes, el tema de. De la industria y los generadores a base de carbón, pues ahora ya no, ¿vale? Ahora lo único que he dejado es esto, ¿vale? La planta de reciclaje que me encanta aquí, la he como cerrado, ¿vale? Y por cierto, he puesto que salga humo del tractor, parece que esté un poco roto, pero no, es humo de, del tubo de escape, ¿vale? He puesto aquí algunas cosillas que molan, ¿no? Como cámaras, he puesto. Eh, pues excavadoras por aquí, ¿sabes? Mola. Y aquí he puesto como una carga y un, y un toro de estos. No sé, me gustan los detallitos, la verdad. Es verdad que sí que cuando acercas bajan bastante los FPS, hay que decirlo. Que no es muy recomendado si no tenéis un ordenador bastante potente. Y el mío es, está, es potente, pero podría serlo mucho más, ¿vale? Y aquí estaba buscando yo el radar. Sí, míralo, míralo. Míralo el radar que pusimos en el capítulo anterior. Que no, no da pasta, ¿vale? Es simplemente es un parque, por decirlo así. Ya lo comenté, pero bueno, para que quede claro. Y también cambia un poco las líneas eléctricas que vayan más, eh, mejor, más bonitas. Aquí se ven muy poco las líneas eléctricas, cosa que me gusta. Están aquí al lado de la autopista, si os fijáis. Todo esto es línea eléctrica. Y después hay una que va directo a la zona industrial por aquí, por aquí. Y va aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué, ¿qué quería hacer en el capítulo de hoy? Porque ya llevamos un rato aquí haciendo vuelta, explicando la, la reputa madre. Y la verdad es que apetece un poco empezar a construir y hacer nuestras mierdas. Y vosotros seguramente os estaréis aburriendo. Así que, qué coño. Bueno, aparte de que hice esta carretera, ¿vale? Que hace <laughs> una rotonda súper, súper bien hecha. O sea, está muy bien hecha esta rotonda. Pues para que hagan la vuelta. Está muy guapo, esto me gusta, tío. Lástima de la contaminación, porque puse árboles, pero es que están en la mierda estos árboles, ¿sabes? Están aquí muriendo de tanto humo. Pero bueno, ni en la vida real contamina tanto esto, ¿eh? O sea, es un poco triste y todo. La verdad. Pero bueno. A mí me gustaría, ¿eh? Que empezasen a pensar un poco más esto y que no sea tan visible. Bueno, pues ya hemos desbloqueado esto, lo acabamos de mirar, así que tampoco hay mucho que ver que haya nuevo. Vale, acabamos de crecer, tal, me comentan por aquí. Hay un cadáver aquí. ¿En qué debe ser esto? Pharmacy. Hostia, una farmacia, ¿eh? Farmacia gasolinera es, es un 24 horas esto de puta madre. Carwash. ¿Y esto es una farmacia? Madre mía, pero si, si tiene para limpiar los coches, un túnel de rentado de eso. Mira, ya vienen, ya vienen. Ya sacan el cadáver, venga. Míralo. Si estaba ahí. Ahora lo sacarán, ¿veis? <laughs> Venga, chao. Venga, que estáis aquí. Mira, un scanning aquí. Hostia, es que de camiones. Un momento, ¿eh? ahora nos ponemos a manos a la obra. Pero, ¿de camiones, tío? Tengo una de variedad, por ejemplo. Tengo. Este. Este. Uh, Mercedes. Este Volvo, que está guapísimo, tío. Uh, también hay. Los típicos, los que vienen con el juego. Uh, otro Volvo, es que está muy guapo, están muy currados. Y que sé que es una mierda, en realidad, porque. Las texturas son de muy mala calidad, pero joder. Comparado con los que vienen con el juego. ¿Qué hay en taxi verde? ¿Por qué hay en taxi verde, tío? <laughs> I don't understand. Volvo. Mira, aquí tenemos un. ¿Cómo se llamaba este, tío? Mustang, sí. Pues un Mustang aquí de puta madre. Facta police. Aquí debemos tener esto. Debe ser un. No dice qué es, ¿no? Pero parece. Un, un. Kenworth, no, lo otro. <laughs> muy bien, te explicas muy bien, claro que sí, cariño. Venga, chao. Pues nada, chicos. Eso que, que me encanta, ¿vale? Y nada más, eh, no sé, hoy eh, tengo dos ideas, ¿vale? Una de ellas ya la comenté en el capítulo anterior, y es hacer ya la. el tema de los autobuses. Estaría muy bien. Hacer ya una estación de autobuses, una que vaya, unas cuantas líneas que vayan por el pueblo, y después una o dos, um, una seguramente que vaya aquí, a esta zona. Estaría muy bien, me, me gustaría bastante porque limpiaría mínimamente, aunque no hay muchos coches, pero sí limpiaría cuatro coches que hay por aquí, ¿vale? Ah, no, esta, esta es policía, muy, muy buen ejemplo, claro, claro que sí, campeón. Pues eso, me gustaría pues, hacer una línea de autobús que vaya aquí. Aquí se siguen quejando los hijos de puta de, de que hay robos, pero si es que está la comisaría de policía aquí, tío. Y de coches en uso hay tres, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé. Y esto acaba así un poco a lo bestia, pero no sé cómo acabarlo aquí. No sé, ya miraré. La otra idea, aparte de la estación de autobuses, la otra idea sería aquí hacer una zona de... Una terminal de carga y descarga con trenes. ¿Vale? Ya los desbloqueamos hace un tiempo. No, este, por favor. Ah, no, aún no. Pues nada, vamos a hacer hoy. Los desbloquearemos dentro de nada. Como ya me sale aquí como desbloqueado, porque si lo tienes bloqueado es esto, ¿vale? Que no puedes ni pulsar. Pero, joder, creía que ya lo tenía desbloqueado. Pues nada, hoy haremos autobuses, básicamente. Tranvía aún no sé cómo hacerlo. Por ahora nada. Pero bueno, hoy es el día. ¿Dónde haremos la, el tema de autobuses? No tengo ni idea, tío. Por cierto, este parque también lo hice. ¿Os acordáis que puse un parque aquí y ya está? Este parque. ¡Ay, Dios! Este parque que, te, que tengo seleccionado, pues hice aquí algunas cosillas, como unos lavabos públicos, un parque así de puta madre aquí. Aquí está la escuela, por cierto, así que tiene un parque detrás de puta madre. Y nada, ¿veis? La gente anda por aquí. No mucha, la verdad, pero sí que la gente anda, tío. Va al parque, pasa el rato. Y esas cosas que se hacen normalmente, ¿no? Digo yo. Y aquí tenemos... ¡Oh, qué guapo, tío! Este Este Scania con esta carga, tío. Qué guapo, sí, señor. Venga, chao. Chaval. Vaya bien la noche. Aunque sal de mi puto pueblo, ¿vale? No la líes por aquí fuera, tío. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tira, venga. Otro Mustang por aquí. Bueno, déjate, venga, coño. Es que me pongo a mirar... Me podría estar horas, eh, mirando así cerca de, de las zonas. Y este parque también que lo pusimos. Muy guapo. Sí, señor. ¿Y estos? ¿Lo puede... Podré... ¿Lo podría acabar o qué? A ver. ¿No? Ah, no. No encaja. Vale, pues nada. No sé, quería acabar aquí un poco, pero ya veo que no encaja mucho. No es el mismo tipo de carretera. Pero bueno. Mira, aquí tenemos un montón de camiones. Venga, chicos. Ir saliendo, por favor. Circulen. Hmm. Estoy pensando, ¿eh? ¿Dónde hacer la estación de autobuses? Me gustaría lo más al centro posible, pero es que el centro está lleno de casas ya. Sería un poco lioso, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Estaba pensando quizás poda aquí. ¿Qué os parece la idea? Quizás hacer, hacer, por ejemplo, una calle aquí. Ep, con recta. Vale. No. Mamón. Es que... ¡Ah! Oh, ¡Qué rabia me da esto! Por favor. es así. Y ya está, ¿no? En teoría. Tendría esto que ir como la seda. Vale, esto lo eliminamos. Y esto también. Este es, este es mi plan maestro, ¿vale? Che. ¿Y esto? Vale, porque... Si me gusta que esté así. Pues hacemos... Me cago en la puta. A ver. No, esta, esta calle déjala. ¿Vale? Algo así para engancharlo, ¿no? Y que circulen los autobuses. Hmm. No, no me gusta cómo queda esto. Regulín, regolán Vale, pues ahora eh, esto básicamente vendría siendo, pues, la zona de paradas de autobús principal, ¿no? Donde, como la estación de autobuses principal por ahora. Como podría ser esta, aunque esta es más para ciudad, ¿no? Que para un pueblecito. Entonces, esta es la central de autobús. Que... Eh, sinceramente, no sé dónde ponerla, tío. ¿Qué tal quedas aquí? Hmm. Ves? Eh, boot de pot. Estoy pensando, ¿eh? Porque... También tenía pensado hacer algo así. Como levantar esto. ¿Vale? Ay, Dios. No, no, no. Levantar, he dicho, ¿eh? Madre del amor hermoso, cómo subes, mamón. Algo así. Pero es que aquí no pasa ni un autobús, ¿sabes? Pones esto así y no pasa nada por aquí. <laughs> es que tonto eres, tío. Pues sí, algún paso superior, ¿sabes? Tipo, yo qué sé, que empieza aquí. Que suba así un poco. Uh, uf, a ver, uf, esto es más chungo de lo que pensaba. A ver. Esto es una idea, ¿vale? Esto es... No sé, por ahora es lo que hay. Queda un poco mal esto de aquí, pero bueno. Por ahora es lo que tengo en mente. Entonces... Ay Dios. Entonces, siempre me subo aquí, no sé por qué. La idea ahora... Por ejemplo, si hacemos... Una parada. ¿Cómo queda esto? Simplemente se marca como una señal, ¿no? Vale, quita. Entonces, sí, sí, se, se crea como una señal. ¿Por qué? ¿Y esto qué tal? Esto es muy grande, tío. Me gustaría una pequeña calle como estas, pero solo de bus. Pero bueno, ¿qué le haremos, eh? <laughs> vale, aquí puedo entrar como cualquiera. Si solo fuera de bus, no podría entrar, por ejemplo, este coche. Solo emergencias y bus. Pero esto no está nada mal. Por ser un pequeño pueblo, un, una estación así ya, ya es muy grande y todo. O sea, tenéis 6.000 habitantes, ¿sabes? Esto es un lujo, ¿sabéis? Entonces, bueno, ya me está bien. Entonces, ahora la idea. Sería intentar, pues, hacer las, las paradas, ¿no? Por ejemplo, me explico. Vamos a hacer la línea. Esta. ¿Vale? Que sea la que va eh, dirección la zona de la madera, ¿vale? Así que la idea sería hacer algo así. Pase por aquí, ¿vale? Simplemente dos paradas, ¿vale? Pleno centro. Bueno, no es tampoco el centro, pero sí que es la calle como principal con las tiendas y todo eso. Y entonces ya que vaya a la zona industrial. Que se adentre aquí y que pare, por ejemplo... Sí, en la calle principal por ahora y a mí me parece muy bien. Para aquí, que pare aquí. Que pare aquí y que vuelva. Simplemente, ¿vale? Y que... Completar línea y que vuelva. Vale, esta sería una. Esta es la parada que nos deja. Que no me gusta mucho aquí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Es la primera. Entonces, ¿qué tal queda esto por aquí? Estas son las paradas, ¿vale? Uh -huh, otra aquí. Y la última aquí. Vale, porque hacer... Uh, déjame ver... Una cosa así. Por ejemplo. Regular, ¿no? O sea, que, hay, que haya una, una zona de bus. Una línea de bus. Solo por esta calle. Vamos a probarlo, ¿vale? ¿Qué tal funciona? Si vemos que se lía bastante, pues... Pues fuera. Hmm. Esto me lo puede llegar a liar muchísimo, ¿eh? Pero bueno, probaremos tú, que hay malo en probar, ¿no? Entonces, vamos a quitar los semáforos que hemos creado ahora actualizando la carretera. No, aquí no. Fuera, 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 fuera y ya. Si alguien quiere este mod, este mod es el Traffic Manager, ¿vale? Lo decía aquí arriba. Y ya. Vale, entonces vamos a darle a play, vamos a volver aquí un momento, que todo estaba en pausa. Vamos a venir aquí y vamos a ver qué tal Ahora van, van a empezar a salir los autobuses, en teoría. Vale. Este es el primer autobús. Vale. Quiero hacer una cosa: eh, modificar línea y cambiar eh, el color. Azul no me gusta mucho, sincero. Vamos a hacerlo verde ya que va a la zona de, de la madera. Pues verde. Vale. Por ahora hemos ahorrado 0%, viajes, 0 de viajes en coches. Pero bueno, acaba de empezar, ¿vale? Así que es totalmente normal. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a girar para entrar aquí, ¿no? Bueno, el problema que tengo yo ahora, <laughs> ahora lo veréis, es que van a empezar a salir autobuses de todo tipo por un simple problema, y es que, pues me he descargado un montón de mods de autobuses. Entonces, el juego coge todos los autobuses mods y también los mete en las líneas. Y no puedo decir, por ejemplo, que la línea tal tenga solo un tipo de autobús. Simplemente van saliendo, pues, totalmente random. Y es el problema, ¿no? Que salen buses de todo tipo. Aquí hay uno de dos pisos, aquí hay el, el modular este, o cómo se llamaba. Bueno, da igual, total. Ya sabéis qué, qué bus, ¿no? Este, este que tiene dos partes. Y este también, que es diferente. Quiero decir, estamos en la mierda, eh. <laughs> hay mucho más. ¿Qué estáis haciendo? Ah, vale, ya sale. Este es el primero, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuánto vas de lleno tú? Cero de 30 pasajeros. Vamos a cogerlo. Y a ver qué tal. Vamos a ir yendo. 0 de 30, 6 de 30, o sea, ya ya hemos ganado seis pasajeros en la primera vez que, que va el bus. 19 de 30. Y ya se va, ¿vale? Coge dos sitios, dos paradas. Vamos a quitar esto. Y a ver dónde va. Tonchón, ton chun, ton tonchon, ton, chun, ton, chun, ton, chun, ton chun. Venga, vámonos. Ahora tiene que hacer una vuelta gigante, ¿vale? O sea, tiene que pasar por todo esto y entrar allí. Y aquí estamos. Con el autobús. Mira el puente, qué bonito. Me cago en Dios. Vale, relaja, que la cámara aquí se vuelve un poco loca. Va a tope, ¿eh? Hostia, ahí tenemos un, un Audi, creo que es un Audi. Súper deportivo, ¿sabes? No sé, no me sé, no sé mucho de coches, pero bueno. Vale, velocidad 1. A ver qué pasa aquí. Vas a pasar por la línea de bus, ¿verdad? Uy, el camión ese, madre mía. Vale, y deja aquí. Has dejado, pues. ¿Qué teníamos? ¿16 al final? Bueno, lo podría haber mirado cuántos han salido, pero bueno, creo que sí. Aquí van a ir saliendo. Vale, y entran algunos más, perfecto. Estos vuelven seguramente a la ciudad. Vale, vale. Hostia, este, madre mía, chaval. Tú, pero ve por tu puta línea, macho. O sea, si no van por la línea, lo voy a quitar esto, ¿eh? O sea, este carril es para ti. Mojón. ¿Ves? Ve por aquí, ahora. Vale, sí que la usan, sí. Así los autobuses siempre pueden ir rápido por su carril, ¿sabes? Bueno, menos cuando hay un camión así, ¿vale? <laughs> cuando hay un camión así no, no sirve de nada esta línea, pero bueno. Oye, ah bueno, claro, tiene que girar. Lo que pondré, dejadme un momento, pausa, es... A ver, voy a cambiar este momento, ¿vale? Voy a change lanes. Y aquí voy a poner que esta solo gire. Esta sigue recto, esta solo gira. Es un poco oleoso Bueno, vamos a poner que también pueda ir recto. Pero a ver si giran por esta los autobuses, ¿vale? Porque me gustaría que fueran por aquí y giraran. Lo único que es, es muy ilegal esto, ¿vale? O sea, esto es muy mala idea, ¿vale? No giran por aquí, ¿eh? Es que tú imagínate, ¿sabes? Quieres tirar recto, pero este, abu, este bus te gira aquí. Te, te rompe la cara, ¿vale? ¿Dónde está mi autobús? Aquí. Este es el primero, ¿verdad? Sí. Pues vámonos. Venga, velocidad 3, que vamos por autopista otra vez. Mira, aquí vuelve a estar el Audi, ¿lo veis? El de delante, este de aquí. Madre mía, ¿eh? Esto sí que es ir rápido. Tú imagínate poder decidir con qué rapidez quieres que te pase el tiempo. ¿eh? Mientras trabajas ahí pasas a velocidad 3 y ya está. Simple y rápido. Vale. Pues ya estamos llegando. Venga. Hostia, tumba. Que flipas, eh. Vale, ahora volverá directo a la estación de autobuses. Se nota, ¿eh? Como baja los FPS. Me cago en Dios. Bueno, lo noto porque seguramente vosotros no. Porque el vídeo está a 30 y eh, 30 va seguro de FPS. Vale, entonces llega aquí. Ya no hay ningún bus, como veis. <laughs> Todos están haciendo su ruta. Porque este es el primero. Mira, y hay gente esperando, madre mía. Eh, Tendría que hacer caminos por aquí. Ahora cuando llegue el bus. Mira qué bien. Mira qué bien, chaval. Y ya está. Y vuelve a empezar su ruta. Han bajado estos tres que venían de allí. Mira, ya, ya viene el segundo, el tercero. El cuarto por aquí, el quinto, el sexto por ahí. ¿Hay seis? ¿Puede ser? ¿Cómo? A ver. Tema de, de autobuses. Hay una línea con. 16 vehículos, madre mía. Pues solo con todos. ¿Seis? ¿Puede ser? <laughs> aquí, aquí vienen más, vale. Así todo lo verde casi. Mira, aquí otro, aquí otro. Madre mía, esta línea está tope, ¿eh? Por cierto, no he mirado cuántos pasajeros ahora mismo en la primera ruta, sí. 15 por semana. 15 pasajeros. Mira, hemos salvado ya. Bueno, hemos salvado. Hemos ahorrado. Eh, como, como leo aquí, salvado. <laughs> hemos ahorrado ya el 70% de los viajes en coche eh, que se hacían. O sea, es muchísimo. Me encanta. Me alegro. Vale, entonces, dejadme hacer... Un camino y acabamos, ¿vale? Quiero hacer un camino que pase por aquí. Que salga así un poco... Así, con flow de aquí ¿Vale? Llegué aquí ¿Vale? Así, así Que mole Y ya está La putada Muy simple Vamos a intentar hacer No Súbemelo Bien Mamón Uh, a ver. Tengo que subirlo aquí, ¿no? Voy a intentar hacer aquí una curva de puta madre. Uf, queda un poco regular, ¿vale? Pero esto con unos árboles y tal. Queda escondido, ¿vale? Vamos a poner uno. Uno guapo. Uno de estos guapetones. Así. ¿eh? Que quede la puta madre ahí. Y ya Aquí algunos arbustos Por aquí también ¿Qué coño? Vale, y ya está Y, y la farola en medio <laughs> Tendremos que pasar un poco de ello, ¿vale? <laughs> Pero me gusta la idea, me gusta la idea Es que ahora puedes venir desde aquí Con bici o... No sé si las bicis, porque como hay este carril Es... Ay, no he pulsado Como está este carril especial para bicis ¿Vale? ¿Veis que tiene como dibujadas las bicicletas? Se ve muy poco, ¿vale? No sé si de noche se verá mejor el tema, que os digo. No sé si lo veis. Están como la. como las bicis dibujadas aquí. Entonces, claro. No sé si por aquí pueden pasar. Supongo que sí, ¿no? No sé. Aquí tenemos ya un abuelo. Abuelete. ¿Dónde vas? Se va a Car Park. Se va aquí. Y está allí. Madre mía, abuelete. Usted sí que sabe lo que hacer, ¿eh? Anciano. Anciano con educación secundaria. Bueno, me alegro que al menos hayas hecho algo, tío. Con tu puta vida. Eh, También tiene educación. Bueno, es que universidad la hemos desbloqueado hace poco. La hemos desbloqueado, madre mía. No sé, hablan, mira, sí, sí que pasan las bicis, eh. ¿Dónde vas tú? Tío, porque vais todos aquí? <laughs> ¿Qué tenéis con este. con este parking, tío? <laughs> no lo no sé. Ay, Dios. Bueno, madre mía, el sol ahí y no hay luz, ¿sabes? También haces el imbécil, tú no, ¿no? Tú te comportas bien. Me alegro, tío. Había una reacción. Vale. Avión reacción. Vale, cállate, compañero. Cállate, la puta boca. ¿Qué te parecerá? Joder. Bueno, pues primera línea hecha, la verdad. Y la estación de autobuses. Esto seguramente lo iré. Irem... Lo iremos, pues, mejorando un poco con algunos arbustos, hierba, algo así iremos. Señales por aquí. ¿Qué se, Coges aquí. Que te da un poco la gana y le metes aquí, por ejemplo, una, una señal, ¿sabes? Ahora hay un problema aquí, no sé por qué. No me deja poner según qué encima de las carreteras que antes me dejaba y tengo que reiniciar el juego. Seguramente será eso, ¿vale? Que se ha quedado un poco empanado el juego y no me deja poner según qué cosas. Esto me encanta. Estos son como, ¿veis? Como pilares así de colorines. Que debe quedar de puta madre en, en las entradas del aeropuerto. Esto en GTA V está. Estos pilares hay unos cuantos. Así que seguramente para el aeropuerto, la entrada y eso. Pues <laughs> la entrada y eso. Pues haremos eh, estos pilares. Eh, tenía pensado ponerlos aquí en la rotonda. Pero aquí en la rotonda lo que he acabado haciendo es poniendo anuncios, ¿vale? Porque la rotonda de entrada es la única entrada que hay en el pueblo. Y pues la meto aquí, tope. Y esto lo cambié, por cierto, eran dos eh, carriles y ahora son tres, ¿vale? Simplemente lo aviso. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo Pues ya está Y eso es, chicos Acabaremos este capítulo por aquí Basuras, basuras Recogedlas Ya no me asusta tanto esto, eh Antes sí Ahora ya, pues, me, me he relajado un poco con este tema ya, ya han pasado unos días Y ya no estoy tan preocupado con esto Y la contaminación es cero Todo va perfecto Y nada Espero que os haya gustado este capítulo de creación de línea de autobuses Hemos hecho una Y aquí hay más gente esperando ¿Dónde vais? Se va a casa ¿Dónde vives, tío? Ah, va al instituto ¿Y por qué dice aquí? Va al instituto, va a casa Se va a este instituto y coge el bus Que le deja tomar por culo del instituto Madre mía, qué tonto eres, chico ¿Tú dónde vas? Se va aquí y está esperando un autobús, ¿sabes? Está esperando el único autobús que... La única línea de autobús que hay Y, y encima la, la... Madre mía, ¿pero dónde vais, tío? Ah, este sí, este, este lo hace bien Porque la parada de bus Estaba por aquí No sé dónde había una parada de autobús por aquí vamos. Mira aquí, <laughs> se nota, ¿no? Drugstore trabaja aquí. Bueno, hay una hay una de cosas que me pasaría al día sí, ya os digo. ¿eh? Y nada más, chicos, ahora sí, eh. Ahora ya lo voy dejando porque si no no me callo esta parada, la tendremos que quitar de aquí, ¿eh? Definitivamente sí, porque está muy justito, ¿sabes? En la entrada de este ca de este, de esta calle y además en la intersección y bloquea bastante el tráfico, así que esta parada la quitaremos, la pondremos aquí o directamente que sirva esta de aquí, ¿vale? Tampoco están muy lejos, están nada. Un, dos, un, 30 segundos más caminando si caminas rápido y ya. Así que nada, chicos, ahora sí. Lo he dicho 500 veces, pero espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Venga, adiós.